Gracias por estar con nosotros. Yo soy Mario de Cunto. Estamos aquí en tu comunidad. Y hoy estoy con las distinguidas Lisbeth Vera Murillo y Stacy Álvarez Alvarado. Lisbeth, vos estás con UNF y Stacy estás con la Universidad de Florida, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias y gracias por venir al show. Gracias por tenernos. Gracias. Primeramente, gracias por permitirnos estar aquí hoy. Sí. Estamos súper emocionadas de compartir esta información y, nada, hablarle a la comunidad. Y esto es una gran oportunidad. Sí, sí. Contame un poquito del estudio PACT. Porque la verdad que es importante, ¿no?, para la comunidad hispana saber que hay estudios que se están haciendo con hispanos. Uh-huh. Y la verdad que PACT es algo en inglés. Decime en inglés y en español, porque la verdad que... Bueno, creo que en este aspecto Lisbeth tiene un poco más de información. Dale, gracias, sí, Lisbeth. Claro, no hay problema. Pues ahorita yo estoy trabajando como una graduate assistant, como una asistente para el estudio de mi mentora, que se llama The PACT Study, como lo había mencionado, y es Preventing Alzheimer's with Cognitive Training. Okay. En español sería Previniendo Alzheimer's con Ejercicios de Computación. Y es para la comunidad de Jacksonville, para gente que tiene 65 en adelante. Okay. Estamos viendo si juegos de computadora reducen el riesgo de Alzheimer's. Ah, mira, qué bueno. Y sí, porque la verdad que creo que nuestra comunidad... ¿Es cierto que los hispanos sufren un poco más de Alzheimer? Bueno, sí, y está proyectado que en los próximos 30 o 40 años veremos que... particularmente nosotros como comunidad vamos a ser los más afectados de todas las diferentes de todos los diferentes grupos étnicos. So, ¿por qué será? ¿Es algunos factores genéticos o es el entorno en donde vivimos o qué es? Bueno, hay muchos diferentes aspectos que afectan. Sí, mucho riesgo tenemos riesgos más altos, right? Pero también tiene mucho que ver con el hecho de que vamos a hacer más en los próximos 30 o 40 años. Eso es cierto. Sí, es la verdad que nadie en los políticos no quieren hablar de eso, pero sí va a haber un cambio de minoría a mayoría dentro de poco. Así que eso es un orgullo. Y también uno de los aspectos que Lisbeth está haciendo sus investigaciones actualmente es primordialmente para contestar ese tipo de preguntas. Exacto. Qué importante eso. Claro. Sí, tengo un estudio que estoy haciendo particular que yo lo creé bajo la mentoría de la doctora Nicholson en UNF. Ah. Y se llama Escuchemos a Nuestra Comunidad. Ah. Es un estudio en el que estoy viendo las preferencias, las percepciones y las opiniones que tiene la comunidad latina hispana en Jacksonville sobre investigaciones clínicas como The PACT Study. Investigaciones y también en la área científica hay una falta de representación latina. Ah. Y por eso es que los científicos, académicos, no tenemos un conocimiento amplio sobre esta etnia, que es nuestra cultura y nuestra comunidad. No, esto va a ser tan importante porque de repente los hospitales, los farmacéuticos, todos van a empezar a tratar de encontrar estudios de cualquier lado. Así y es. Qué honor sería que te llamen un día y decir, ¿podemos usar los resultados de tu estudio? Claro. Y pensar que gente aquí de Jacksonville puede haber sido esa misma gente que contribuyó a esos datos. Sí, haciendo ímpetu a tu punto. Básicamente, la investigación que nosotros hacemos informa esos tratamientos. Uh-huh. Así que por eso es que es tan importante que la comunidad se una y como que sean voluntarios de este tipo de investigación, porque no tenemos suficiente actualmente en la literatura ni en la investigación. Así que queremos promover la prevención a través de todos estos estudios y toda esa información acumularla para después tener tratamientos moving forward o en los próximos años, en los próximos 20, 30 años. Qué bueno. Bueno, ahora que todo el mundo sabe de por qué estamos aquí, después les vamos a dar información por si quieren saber más de los estudios. Pero primero me gustaría conocer un poquito más de la historia de cada una de ustedes y de cómo terminaron acá en Jacksonville. Y bueno, no sé quién quiere empezar,
pero... No, sí, claro que sí, claro que sí. Para que los conozcan. Bueno, mi nombre es Stacy Álvarez Alvarado y soy mayagüezana de corazón, soy de Mayagüez, Puerto Rico. Ahí hice mi bachillerato, nosotros le llamábamos undergrad, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Luego fui a mi maestría y a mi doctorado en la Florida State University, aquí en Florida. Y actualmente trabajo con la Universidad de Florida, haciendo investigación en la prevención de enfermedades crónicas, particularmente el Alzheimer's, en nuestra comunidad hispana. Mi enfoque es de prevención, en cómo envejecer de una forma más saludable en los aspectos cognitivos y en los aspectos motores o de movimiento. Qué bueno. Y los estudios que... ¿Y vos viniste ahora de Gainesville para...? Sí, sí. Vine de Gainesville, la Universidad de Florida y la Universidad de North Florida están en muchas colaboraciones, están trabajando muy fuerte para promover esta prevención en la comunidad, promover la participación, que seamos más activos y realmente que la información que estamos conociendo nosotras en estas posiciones, poder compartírsela a la comunidad, que esa es nuestra misión y nuestro servicio. Qué espectacular. Sí. ¿Y cómo te dejaron trabajar en UF viniendo de FSU? Sí. Eso es un chiste. En uno yo le pagaba a la universidad y en el otro ellos me pagan a mí. Así que... Me gusta eso, ¿eh? Así que... Lo cambiaste. Sí, pudimos. Qué suerte. Pudimos hacer ese contrato. Qué bueno, qué bueno. Sí, siempre las dos universidades siempre rivales. Sí, así es. Pero lindo que pudiste tener las dos experiencias. Así es. Elizabeth. Vera Murillo, sí. Contame un poquito de, claro, de tu historia. Pues yo soy una inmigrante de Ecuador. Voy viviendo en los Estados Unidos como por 5 años. Actualmente soy una estudiante en University of North Florida. Estoy cursando un masterado en ciencias de la psicología. Y tuve mi licenciatura o bachillerato en Ohio. Usted le dice licenciatura al undergrad. Undergrad. Sí. Wow. Okay. Y en psicología también. Muy bien. Pues ahorita, como dije, soy una asistente en el PAC Study. Okay. Y también estoy con mi side project, con mi proyecto adicional, que es Escuchemos a Nuestra Comunidad. Uh-huh. Qué interesante. Sí. Así que de Ecuador, mira eso. Y nuestro, el que nos está filmando ahora es de Ecuador también. Sí. Vos sos de Ecuador, ¿no, John? El Salvador. El Salvador. Algo con E. ¡Qué mal! Casi. Qué pena. Y por ahí. En cámara también. Todo el mundo se confunde. No, pues sí. Por ahí me puedo meter al estudio. Aprender. Pero bueno, le agradezco para darnos un poquito de la historia para que nuestra comunidad sepa quiénes tenemos acá, por si en algún momento quieren comunicarse con estas dos profesionales. Y así por ahí nunca se sabe de dónde podemos sacar los datos para nuestros estudios. Ahora, ¿cuál ha sido la participación de ustedes en Jacksonville hasta este momento y cómo quisieran participar más? Nadie quiere hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién quiere? Yo ya estoy residiendo en Jacksonville como un año ya en junio. Recién me mudé. Y me mudé al calorcito de Jacksonville, como siempre digo. Porque de Ohio a Jacksonville, tremendo cambio. Sí. Pero me alegra bastante mudarme a un lugar que es tan diverso y con mucha cultura latina como es Jacksonville. Mira, eso no. No, nunca me lo habían descubierto. Sí. La verdad que, pero en comparación con Ohio, debe ser distinto. Claro. Sí. Y pues, por ejemplo, he participado en eventos, especialmente en el mes de la herencia latina. Sí. Pues participé en eventos donde conocí a bastante gente que celebra nuestra cultura y también está... pues son académicos o líderes en la comunidad que tienen nuestros mismos intereses de servir a la comunidad en temas de investigación de salud, mental health, entre otros.
Y pues también he participado comiendo bastante. Ayudando a la economía. Sí, en todos los restaurantes latinos, colombianos, cubanos, bastante comida. Ah, qué muy bueno. Qué bueno. Sí, y en adición a todas esas cosas también, basado en esa diversidad, nos da la oportunidad a personas como yo y como Lisbeth, que estamos en estas posiciones, que no hay mucho latino, no hay mucho hispano, a poder servir de esa forma y compartir el conocimiento que estamos adquiriendo en el camino y también hacerle llegar esa información a la comunidad. Así y bien. Ese es nuestro propósito de estar aquí también, para que la comunidad se motive y busque estos estudios y podamos ser de servicio compartiendo lo que conocemos realmente. Sí, ¿no? Y la verdad que no sirve los estudios si no se comparten. Exacto. Los resultados. Así es. Con la comunidad, que es tan importante. Muchas gracias. No se vayan, porque vamos a volver con la doctora Stacy Álvarez Alvarado y Lisbeth Vera Murillo de UNF, que vamos a venir y hablar un poquito más del estudio y darle un poquito más de... Seguro que tienen muchas preguntas y se las vamos a responder. Ya venimos. Thank you.